siempre dar las informaciones oportunas al país para evitar desinformación. Con ustedes, el señor ministro Rafael Sánchez Carabas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esperar. Queremos informar, siguiendo la línea de transparencia que hemos anunciado previamente a todo el país, los últimos resultados de seguimiento de la cadena de contactos de cada uno de los positivos identificados en la República Dominicana. Hoy anunciamos de 10 personas positivas adicionales, con lo cual el número de positivos diagnosticados sube de 11 que teníamos a 21 el total. Estos pacientes están la mayoría ya bajo vigilancia hospitalaria y tenemos 2 casos que están en domicilio y siendo trasladados en estos momentos. Dentro de ellos, quizás el elemento a destacar es un positivo vinculado a la paciente de Villa Rica. Con este caso. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar conmigo a esta hora de la mañana. Soy Edith Febles y yo me siento muy honrada de acompañarles aquí en La Cosa Como Es. Iniciamos la jornada con esta rueda de prensa que ofrecía el ministro de Salud Pública ayer, cuando informaba de 11 casos nuevos y decía que se manejaban con transparencia. Escuchemos. Que muchos de estos casos están vinculados a el barco Costa Fabulosa, que tocaba Puerto Dominicano y que en este momento se encuentra en Guadalupe, según la última información que tenemos. Con ello queremos decir que el conjunto de recomendaciones que hemos estado llevando a la población con fines de que se integren a las medidas de protección. Eso fue un poco más temprano ayer cuando el ministro abordaba la situación del coronavirus en República Dominicana. Posteriormente, la presidencia de la República, después de un consejo de gobierno, hizo una rueda de prensa. El ministro Gustavo Montalvo informó que el día miércoles iban los militares a ir casa por casa concientizando a la gente. Una medida que fue ampliamente rechazada y al poco tiempo la presidencia rectificó. Ya no va ese viaje casa por casa, es un viaje imprudente, todo lo contrario, en todos los países. Lo que están haciendo es recoger a las personas, sugiriéndoles que se queden en sus casas. Y obviamente ese es un consejo que vale también para los funcionarios públicos, para los militares o para los policías. Quiero agradecer a todos ustedes, a los que están a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están a través de mi canal de YouTube. Pueden entrar de forma directa y estamos compartiendo todo este contenido. Estamos trabajando un poquito más esta temporada porque creemos que es un tiempo de crisis donde la información es muy relevante. Nosotros en República Dominicana todavía tenemos tiempo, el virus no está generalizado como en otros países, sin embargo hemos visto países que se han descuidado, que descuidan las medidas y de repente explota, vacilante entre la gente, transmitiéndose, hasta que en 2 o 3 semanas eso explota y no existe la capacidad sanitaria para atender los casos. Ahí tienen ustedes, yo anoche estuve conversando a las 8 de la noche con Karen Tamariz, la doctora, esa conversación donde está mi cara es Karen Tamariz. Conversé con Karen Tamariz sobre las medidas, sobre las medicaciones. Karen es especializada en farmacia. Hoy, cuando el presidente termine su discurso, estaré en vivo también con el doctor Senencaba, que es internista y es intensivista, porque mucha gente probablemente requiera servicios de salud especializados. Y Senen, que ha sido parte del Colegio Médico Dominicano, fue presidente, es una de las personas que mejor conoce el sistema de salud en República Dominicana. Si algo tiene este virus es que desnuda cómo estamos organizados en los países, desnuda nuestros sistemas, desnuda nuestras injusticias, desnuda cómo es que hacemos las cosas. En República Dominicana,
para que tengan una idea, en el caso de las personas mayores, el sistema los excluye. No necesita a las personas de edad, los excluye. Si usted es mayor de edad, si usted llega a 65 años, que puede llegar por la esperanza de vida, se ha incrementado, mucha gente lo vive, pues lo que resulta es que ningún seguro médico lo recibe. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando usted sale pensionado, sea del sector público en su generalidad o del sector privado, su seguro, usted queda excluido inmediatamente. Sin embargo, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, con un día que estén en el cargo, sus parientes reciben el salario millonario que tienen durante todos los días en que la esposa de ese juez o el esposo de esa jueza viva, en caso que se muera, y lo reciben los hijos. Es decir, el sistema, para aquellos que tienen poder de decidir, ha creado unas condiciones favorables. Y entonces vemos que los senadores y diputados tienen su seguro aparte, pero cuando salen del Senado o salen de la Cámara de Diputados, mantienen su seguro. Lo mismo pasa con los miembros de la Junta Central Electoral, los órganos descentralizados, o sea, aquellos que tienen poder de decisión. La noticia para toda esa gente que tiene un seguro privado, que tienen seguros internacionales pagados por las arcas de este pueblo, es que en momentos como este ha venido a demostrarnos que ese seguro no les sirve de nada y que la enfermedad de los pobres igual les afecta a ellos y afecta a todos. Usted no hace nada con estar usted sano, estar curadito, estar cuidado, si la que le hace los trabajos en su casa está expuesta en un barrio cuando llega, si el chofer suyo es una persona que vive en el más completo hacinamiento donde no se puede lavar las manos. Entonces este es un sistema que hay que revisar. Creo que esta es una oportunidad que nos está dando este virus, que no identifica entre uno, no discrimina. Hay enfermedades que son evitables y que le alcanza sobre todo a las personas que viven en el hacinamiento, en la pobreza. Este virus no hace eso, va como una pandemia por todos los rincones, desnudando nuestras miserias y nuestras carencias. Agradezco a todos los dominicanos y dominicanas que me han escrito desde cualquier parte del mundo. He conversado hoy con gente que está en Suiza, que está en Alemania, una dominicana que vive en Filipinas, otro dominicano que vive en Francia. Tengo dominicanos que están en Holanda, escribieron dominicanos desde varios estados de los Estados Unidos. A todos ustedes les estoy diciendo, porque están manifestando su preocupación, envíen videos cortos con sus experiencias. Me lo pueden enviar a mis redes sociales, la mayoría me habla por Instagram, pero también me lo pueden enviar a mi correo periodistaeditfebles@gmail.com. Compartiré sus experiencias, es bueno que digan de las buenas prácticas, de las cosas que en los países donde están hicieron incorrecto al principio y después se la mejoraron, de cómo viven la cuarentena, de cómo ir a los lugares que sean estrictamente necesarios. Yo compartí esa parte de la rueda de prensa, pero quiero compartir este poquito que está acá, porque quiero referirme también al tema de la transparencia en los datos del Ministerio de Salud. Me preocupa del Ministerio de Salud, por ejemplo, lo que ocurrió con Villarriba. Y en un momento le voy a explicar por qué para mí esa es una preocupación adicional, al margen incluso de lo que hasta este momento hemos compartido públicamente. Vean este momento en que el Ministro de Salud responde a la pregunta de una periodista cuando se refiere al tema de una fallecida. La persona murió en el traslado que se iba a hacer a la clínica Cruz Juliana. ¿De cuál clínica sacaron a esa persona? Bueno, ella estuvo en la Plaza de la Salud, se le dio de alta, estaba en su casa y luego se complicó y iba en camino a Cruz Juliana. Esa es la información que tenemos. ¿Pero sabían que ella ya era positiva al virus o fue luego ya de que le hicieron la autopsia? Se había tomado la muestra y no, pero no había salido. Ya en el trayecto después sí. Pero sí sabíamos que era VIH y tenía tuberculosis. ¿Qué protocolo se aplica con ese deceso ahora? El protocolo de manejo de un cadáver ya de este tipo que pasa a patología forense, se toman las previsiones del lugar, ya está diagnosticada y lo que procede aquí es la inhumación básicamente. Edith Febles, la cosa como es. Quisiera pensar que a partir del día de hoy el gobierno va a organizar la manera en que manda los mensajes a la ciudadanía. La ciudadanía debe saber qué pasa cuando una persona fallece con coronavirus. En España lo sepulta el Estado.
no lo llevan a las casas, no lo tienen las familias. Anoche me preguntaba una familia, si alguien tiene coronavirus y fallece, ¿lo podemos enterrar? El riesgo que corren las familias es muy fuerte. Entonces, eso lo manejan con bioseguridad y demás. Estos son los momentos importantes para que se informe qué se hace en todos los momentos. El ministro de Salud habló de la fallecida cuando le preguntaron, no habló de la fallecida. Dijo, tenemos 21 casos, tenemos 11, dio la información, habló de la transparencia. Y fue una periodista que le comentó, señor ministro, tenemos entendido que una persona positiva al coronavirus ha fallecido. Y entonces dice, ah, sí, ah, mira, casualmente, oh, sí, casualmente, mira, qué dato. Pero hay un momento de la conversación que una periodista desde Santiago observaba y me lo hacía notar esta mañana. Hemos mejorado en la medida de lo posible el audio. Sabemos que la representante de la Organización Mundial de la Salud y la OPS en República Dominicana le decía al ministro, dígalo, y era sobre algo que estaba escrito. Observen con atención ese momento de la rueda de prensa. Fue antes de que el ministro hablara de la fallecida. Al posible lugar de alojamiento por la cual la persona se encuentra protestando en este momento. ¿Alojamiento de quién? Decía que había una comunidad Benedicto en La Romana, que en estos momentos se encuentra protestando, pero supuestamente se ha anunciado que en esa zona se va a hacer un lugar para alojamiento de personas con posibles casos de coronavirus. Nosotros no hemos anunciado absolutamente nada en ese sentido. Ministro, yo quiero saber cuál es la situación actual de esos 21 pacientes, los 5 primeros que estuvieron ingresados, y ya se dio de algo, lleguen en el aislamiento. Y también que nos diga cuánto hay en observación y hasta ahora cuántas pruebas están pendientes de... Edith Febles, La Cosa Como Es. En ese momento ella le muestra algo, la representante de la Organización Mundial de la Salud, él se acerca y le dice algo, hay quienes alcanzan a escuchar lo que él dice, pero es como que se espere hay que interpretarlo, es un audio que estamos mejorando, lo que sí ella le dice, pero dígalo, y todavía regresa y retorna y dice, pero dígalo. Aquí no lo alcanzábamos a capturar lo suficiente, yo lo mejoro y lo subo a mis redes sociales para que puedan captar. Eso no tiene mayor relevancia, pero sí es importante. Lo que nos dice eso es muy importante que se sea totalmente transparente. Esta es una fase donde se necesita transparencia. Yo sé que hay mucha gente que tiene dudas del Estado, del gobierno, de lo que sea. Este es un tipo de cosas donde lo mejor es que todo el mundo camine juntos y que el Estado sea transparente en el manejo de esta situación. No es como el dengue. Aquí durante mucho tiempo, por ejemplo, con Bautas Rojas, salían los datos del dengue. Con la doctora Tati Guzmán salían los datos del dengue. Con este ministro salió una vez y más nunca. Y dejaron de dar los datos del dengue. O sea, usted le da brega saber las estadísticas de lo que hace el dengue en República Dominicana. Después que el dengue mató gente y gente y todos los días se daban, hicieron, ¡pah!, recularon, recogieron las cifras, dijeron que como que ese conteo estaba malo y más nunca. Se acabó de dar cifras del dengue. Entonces, claro, con eso han jugado algunas administraciones. Si tú no das la cifra del dengue, no da la preocupación y parece que lo manejamos bien. El tema del coronavirus es totalmente distinto. Hay que ser transparente y uno aspira a eso. Espero que el presidente esta noche, cuando hable a las 8 de la noche, se refiera a este aspecto. Y que si nosotros no conocemos al ministro, porque este ministro ha tenido poca oportunidad de someterse a una situación de tensión pública. Como no da las cifras del dengue, no tiene que hablar del dengue. O sea, bien, chévere, y muy buena gente y todo eso. Pero eso es otro asunto. Eso es un buen compadre, un buen amigo, un buen vecino, una buena partida dominó. Pero en materia de salud pública hay que hablar con transparencia. Entonces uno espera, porque ahí están hablando, están dando los datos. 21, 11, que se acaban de inventar. Uy, ya se acabó. Ay, la que murió por coronavirus también. Sí, tenía una situación anterior, pero de eso se trata. De decir que los pacientes que tienen una situación anterior tienen más riesgos, de que había un personal que trasladó a esa señora, de que iba para una clínica distinta, que además es masiva, y no se sabía. Ella tenía un examen, estaba sometida a prueba de coronavirus y la van a llevar para la clínica del doctor Cruz Siminian, donde no llegó a llegar.
donde no llegó. Entonces tenemos que ver todo eso, porque hay personal de salud que ha resultado afectado en China, que murió. Entonces eso de la transparencia y de que las familias sepan, alguien que está sometido a vigilancia de coronavirus no va a salir para cualquier clínica. Ya está el examen hecho para el Ramón de Lara. Muy importante. Importante también lo que dijo la representante de la Organización Mundial de la Salud. Yo he revisado hoy porque un amigo periodista me mandaba la agenda del periódico Hoy, donde están las ruedas de prensa de este día. Cantidad de ruedas de prensa. Yo le voy a leer todas las ruedas de prensa que tienen. Gente que además no responde preguntas. Ruedas de prensa tontas para reunir a un grupo de periodistas y ver las cámaras y sentirse como que está en una filmación. Cojan y graben su cosa ustedes mismos y mándenla, sobre todo cuando no van a aceptar preguntas, para someter, y los medios de comunicación deberían en ese sentido tener algún tipo de protocolo. Ya no es tiempo de que estemos ahí puño con puño, codo con codo, apretándose gente detrás de nada. De una rueda de prensa donde usted le hace una pregunta a una gente y le dice, bueno, pero ese tema yo no pensaba tratarlo. Entonces, ¿para qué convocó a la rueda de prensa? O sea, ruedas de prensa innecesarias. Ahorita le cuento cuántas son, porque la representante de la Organización Mundial de la Salud se refirió a este punto. Nosotros desde las oficinas de los países hemos estado acompañando a los diferentes países en cuanto a tomar las medidas sociales, lo que se llama medidas sociales de quedarse en su casa. Hay toda una campaña en Panamá, Honduras, Ecuador, y esto se empieza a considerar desde que se confirma el caso de transmisión local. Porque el tema de los escenarios, como muy bien explicó el ministro, que estamos ya cursando en el tercer escenario, porque él en su comunicado ha mencionado un caso de transmisión local, pero él dijo, habló de los contactos, de que hay muchos contactos y todo eso requiere un despliegue de recursos humanos para poder seguir estos contactos. Por tanto, nosotros como organización dejamos que sean las autoridades sanitarias que tomen la decisión de las medidas a seguir, obviamente con un análisis de riesgo que tiene que ser dinámico, diario, y este nuevo escenario que el ministro acaba de presentarle exige que se haga el nuevo análisis de riesgo para ver qué medidas se van a tomar. Como organización, yo podría decirlo como organización, pero obviamente eso lo tendrá que decidir el país, que más que ustedes preguntan mucho, bueno, aquí yo sé que aquí hay colegas entrenados por OPS en comunicación de riesgo, pero a mí me llama mucho la atención que esas ruedas de prensa preguntan mucho, ¿y dónde está? ¿Y en qué hospital está? ¿Y qué civismo? ¿Y qué la comorbilidad? Y realmente en el momento de la pandemia, que estamos en el mundo, ahorita, los mensajes que se tienen que llevar son los mensajes de prevención, porque cuando se declara la pandemia dijeron que cada país puede cambiar el rumbo de la pandemia, pero tienen que haber medidas sociales. Por ejemplo, esta rueda de prensa, yo no sé cuántas veces más va a volverse a ver una rueda de prensa, porque ya van a haber medidas de que no pueden haber más de 20 personas en un salón. Ya se están adoptando en algunos países y las ruedas de prensa se están haciendo por Skype. Ahora, el tema de los eventos masivos, o sea, también hay que empezar a restringir, hay que poner más a disposición todas las medidas de prevención de alcohol gel, gimnasio, supermercado. Entonces hay una información mucho más importante que es la que verdaderamente va a contener la pandemia y va a contener la transmisión local en República Dominicana, que entrar a los detalles que si entró o no entró. Lo importante es, y la recomendación que nosotros damos es, el ministro cumple como vocero. Ahí tenemos a la representante de la Organización Mundial de la Salud referirse a esas ruedas de prensa inútiles. Ella hace referencia, y vienen conmigo para comentarles, voy a comentar dos aspectos de esto. Hace referencia al caso de Villa Arriba. Ella dice que en Villa Arriba, que ese caso se sabe que tuvo muchos contactos y que el Ministerio de Salud realiza la ruta epidemiológica y todo eso suena chulísimo. Yo tengo una preocupación con ese caso y le voy a contar por qué. Ustedes recuerdan que yo entrevisté aquí el miércoles
a la señora de Villarribas y se la llevaron como a la hora de haberla entrevistado. Cuando yo entrevisté a esa señora, yo tenía datos de que el régimen de aislamiento se estaba violentando. ¿Cómo yo lo supe? ¿Cómo yo sabía del viaje a Castillo? ¿Cómo sabía que las vecinas se estaban reuniendo? Además de los videos que me mandaron de la comunidad, fue por una razón muy específica que lo procuré. Fue por un audio que llegó de una funcionaria del Ministerio de Salud al Ministerio de Salud. Yo tuve acceso a ese audio. Como yo tuve acceso a ese audio de una forma, digamos que es filtrada, que no es una, no es alguien autorizado o autorizada a darme esa información, yo tuve ese audio. ¿Qué decía ese audio? Saludos, no sé qué, patatín, les hablo desde aquí. Era como una funcionaria regional de salud pública en la zona norte. He tenido conversaciones con tal funcionario, estamos cumpliendo esto y esto. Y dice al final, estoy preocupada por la situación de la ciudadana de Villarriba, porque ha violentado todos los procesos. Se reúne con los vecinos, se reúne con las vecinas, hace esto, y da la lista que posteriormente en la entrevista queda confirmada. ¿Qué le digo con eso? Lo que le digo con eso es que no era necesario que saliera en la televisión para que alguien del ministerio dijera, esto no puede ser, paren, hay que aislarle. O sea, la determinación del aislamiento, que es obligatorio si la persona vulnera ese aislamiento, había que tomarlo de una vez. A mí, yo le digo honestamente, yo no quiero informaciones de esa naturaleza como tenerlas. Me gustaría que si el Ministerio de Salud recibe y vuelve a recibir un audio así de una funcionaria de su ministerio, actúe sin necesidad de que la situación planteada quede en evidencia en un medio de comunicación. Es decir, la burocracia tiene que romperse para ser efectivo. Yo no sé qué mecanismo van a encontrar. Y esto no es una crítica para acabar con nadie. Estamos hablando de esto. ¿Ustedes saben por qué? Porque a uno le importa la vida de la gente, porque es la vida de todo el mundo, incluyendo la vida de los de ellos, de los funcionarios, de todo el mundo. Esto no diferencia. O sea, nuestro país, como todos los países, pero nosotros menos, no tenemos condiciones sanitarias para atender al número de personas, probablemente mayores, que se vean en un estado grave. Entonces, esto no es una alarma, no es una situación de pánico. Lo que uno necesita es hablar con claridad de lo que pasa para que se vaya solucionando lo que ocurre. Y quiero decirlo, y se lo digo públicamente al Ministerio de Salud, yo me enteré de la situación de Villarriba por un audio interno del Ministerio de Salud. A ver si cuando vuelvan a recibir un audio así desde cualquier localidad, de que hay una persona que está violentando la norma, que está violentando el aislamiento, se proceda sin necesidad de que esos casos lleguen a los medios de comunicación. Me voy, muéstreme por favor las ruedas de prensa de hoy, que era el segundo elemento al que se refería la representante de la Organización Mundial de la Salud. La rueda de prensa de hoy, el periódico Hoy, yo le mandé un enlace al titulador. A las 9 de la mañana, entrega del tramo 28 de la circunvalación de Santo Domingo en el kilómetro 17. Eso para que vaya la prensa, lo tienen para abrirlo. Eso a las 9 de la mañana. Asociación Nacional de Enfermería, calle Galván 14, Gascue, rueda de prensa, también tiene. A las 9:30, eso era a las 9 de la mañana. No sé, exacto, esa es la rueda de prensa de hoy. A las 9:30, rueda de prensa, colegio médico, sede del colegio médico. Bajen del anuncio ese que hay. A 10:30 de la mañana, reunión subcomisión técnica de industria y comercio, zonas francas, Senado, centro de los héroes. 11:30 de la mañana, entrega de carretera, Navarrete, Puerto Plata, Maimón, Puerto Plata. ¿Qué? Tienen que entregar esa carretera. Para usar una carretera no hay que hacer ninguna entrega. Se pone a circular los carros como van y punto, y después se entrega y se hace la fiesta. 12:45, entrega del puente, el puente Herrito, provincia de La Vega. ¿Qué es lo que hay que entregar puente ahora? No entregan ningún puente. Eso, estamos en una situación de emergencia con coronavirus, o dedíquense a otra cosa, dejen eso. 2:20, entrega circunvalación San Juan y 528 apartamentos en la Mesopotamia, provincia de San Juan. No entiendo que se sigan haciendo estos actos. 4 de la tarde, rueda de prensa, alcalde Francisco Peña, Junta Municipal Electoral Santo Domingo Este. Ahí se abrazan, se besan, se celebran o se lloran, lo que sea, si ganan, se cantan. Si pierden, se lloran. Ya. 5, inauguración de la CAS, planta tratamiento de agua. Hagan eso si, ustedes, no hay que hacer tanta inauguración y tanta cosa. Miren, déjenme decirle, hasta el Papa quitó la misa, misa diaria, hasta el Papa, déjenme decirle. La misa de Semana Santa ahora, el Papa la va a hacer sin fieles. Nicaragua, la conferencia del Episcopado dijo, sin fieles.
Vi que otro país dijeron que las misas también, mínimo, y que los mayores que no vayan a misa, que recen en su casa, hasta las misas. Entonces, rueda de prensa. Un compañero, Panky Corsino, hizo un escrito, lo voy a publicar en Instagram a propósito de esas ruedas de prensa. Me voy a la pausa, regreso de una vez. Seguimos aquí en La Cosa Como Es.